me siento muy nostálgico, muy realmente hay sentimientos encontrados. No lo creo uno todavía, realmente no lo creo. O sea, estoy pasando como que fuera un sueño en este momento, ¿verdad? Y ver ahí toda la casa, ver las fotos de mis hijos que desde que yo los dejé, encontrarlas ahí. Realmente eso me quebranta mucho. Esto es lo que más le pido a Dios, regresar al seno de mi hogar, compartir con ellos, recordar todos esos tiempos cuando yo los dejé. Mi hijo Diego un año, Juan Andrés tres. Lo veo como traía grandes, pero Dios ha sido bueno que los ha guiado. Realmente no encontraba, yo nunca imaginaba llegar a este día. Yo lo miraba muy, muy lejos, muy difícil la situación, porque la situación política del país no estaba en condiciones, ¿verdad? Pero siempre le pedimos a Dios que el Señor nos iba a cumplir la promesa, que Él nos dio una promesa un día y nos la iba a cumplir. Realmente, lo que no sabíamos cuándo va, pero realmente este es un momento bien impactante, ¿verdad? Porque regresar a mi hogar, ya hay muchos planes en mi pensamiento, compartir con mis hijos. Pues no podemos salir de la capital, pues podemos ir a algún lugar de distracciones, pero vamos a tratar la manera de, como dice en una parte de la Biblia, que Dios nos va a restituir todo lo que el enemigo nos ha robado. Nos lo va a restituir y estoy confiado y tengo fe de que eso va a pasar. Como siempre le he manifestado, demostrar nuestra inocencia, y eso persiste, como siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que la primera declaración que oí desde el octubre del 2012 persiste hasta el día de hoy, 6 años y medio después, persiste. Y por eso, como yo le decía a la señora juez, de que no hay ningún elemento de prueba más que puedan incorporar, y eso considero que tenemos las pruebas contundentes para poder demostrar nuestra inocencia. Y precisamente yo, mi deseo es cerrar este capítulo de mi vida, de esclarecer toda esta situación para poder nosotros tener ya una vida normal, libre, y poder disfrutar de lo que Dios nos provee. Este caso, como bien lo dijo la señora juez, tiene muchas aristas, es una carpeta judicial muy compleja, porque el mismo Ministerio Público lo ha provocado. Mire, estamos, como decía, que en 6 años y medio, nosotros solo un recurso hicimos uso, mientras el Ministerio Público hizo uso de todos los recursos posibles, porque el trofeo de ellos era tenernos en prisión. Esperamos que tal vez este paso que se dio, se pueda abrir el panorama y que ellos mismos se vean forzados para poder llegar a juicio. Porque al final de cuentas, pues, quiero o no, es cierto, ahorita ya estoy acá en casa, en el seno de mi hogar, pero si mi deseo es limpiar mi imagen, limpiar mi imagen, tanto para mi familia como para la sociedad. Yo quisiera que algún día el pueblo entero, todo el pueblo de Guatemala, sepa la verdad histórica de este hecho. Realmente no existe ningún crimen como ellos lo pretenden hacer, porque si fuera así, si ellos tuvieran las herramientas, ya nos hubieran llevado a debate. Si uno nos quiere llevar a debate, porque no tiene los elementos de juicio para poder llevarnos a ese debate, ¿verdad? Se debe de aprobar esa ley de poder poner un límite de la prisión preventiva. Porque realmente es un exceso llevar a una persona 6 años y medio a una prisión preventiva. Eso no tiene nombre. En ningún país, aquí en Guatemala, en este momento no había nadie más que superara el tiempo de prisión preventiva como el caso de nosotros. Y a pesar de que nosotros no obstruimos el proceso. Entonces realmente considero que es necesario llegar a un límite para que realmente se pueda... Las personas que no puedan ser llevadas a juicio, yo siempre pensaba que 1 año y medio es un tiempo suficiente, un tiempo prudencial para que el Ministerio Público lo pueda llevar a una persona a debate y poder demostrar si es culpable o es inocente.
Pero tener a una persona en una excesividad de prisión preventiva es una injusticia, es una aberración, causa daño colateral. Hay mucho en mi tiempo, digamos, en todo este periodo, como les decía, nunca se esclareció el asesinato cobarde, brutal, indigno que hicieron a mi señora madre. Nunca lo esclareció el Ministerio Público. Y como les decía, ¿por qué? ¿Será que porque soy de descendencia indígena? ¿Será porque soy militar? Mi señora madre, de 73 años, donde fue realmente hasta vergüenza, así como fue ella asesinada. Realmente, eso es lo que deja mucho que desear del Ministerio Público, hasta dónde llegan ellos, la malicia de no querer hacer justicia. O sea, prácticamente no existe la justicia pronta y cumplida. No existe la objetividad de un proceso. Se siente uno confundido. Ellos se sienten confundidos y llega un momento y dice, yo realmente qué voy a hacer afuera ahorita. No sé qué voy a hacer, no. Y, o sea, desconozco. Ahorita que yo venía para acá, le decía a mi papá, no manejé muy rápido y viene a 60. O sea, son cosas que hay mucho daño psicológico. De hecho, el mando del ejército ahorita va a iniciar un programa con los soldados para poder llevarles a un trabajo psicológico y empezar a inducirlos a llevar a puestos administrativos donde ellos puedan empezar a desenvolverse como mecánicos, conductores, enderezadores, albañiles, carpinteros, porque esa es la verdadera reinserción, que eso no ocurre en el sistema penitenciario. En el sistema penitenciario no le dejan entrar materia para poder desarrollarse uno. Entonces, ahí uno va avanzando y tiene que reinsertarse, pero eso no se puede. Las condiciones, la ley del sistema está muy bien hecha, pero no la aplican. Realmente, le digo a mi esposa, definitivamente, ella es una mujer valiente, héroe. Mis hijos, el hecho de soportar 6 años y medio, decir ya no aguantamos, vamos ya. Vámonos, termine esto, termine. Y uno se siente tan impotente poder resolver este problema. Y uno quisiera realmente compartir. Yo digo, ahorita veo a mi hijo, me quebranta de cuando yo lo dejé. Tal vez ni se recuerda a él, la última noche que lo dejé. Yo no lo encuentro ya grandecito. Pero, como le digo, estoy convencido de que Dios tuvo cuidado de ellos. Por eso es que tengo una familia ejemplar. Tengo una familia que realmente nos hemos esforzado para mantener unidos durante todo este tiempo.